¿Qué nos puede decir, Marcelo, en este cuarto campeonato? Este cuarto campeonato para mí está saliendo exitoso en la organización de Aquia y estamos participando a ver si podemos hacer algo en este campeonato. A ver, ¿qué dice acá el primo? Ah, bueno, sobre el campeonato está bien organizado, hay buenos equipos, hay bastante competencia, competitivos, equipos bastante competitivos, y felicito, ¿no?, la junta directiva que está organizando el campeonato, y seguir adelante, pues. Felicitaciones más bien a toda la directiva. ¿Qué esperamos de Canis? De Canis esperamos lo mejor, pues. Nosotros siempre los muchachos están con ganas de ganar y entrar en Tuchata para ganar hoy el partido. Ya, ya. ¿Acá qué tenemos? ¿Master? Master, equipo Master. A ver, ¿el Master? Roberto. Rigoberto, ¿para qué hablas de Rigoberto? A ver, ¿dónde, dónde está el presidente, Rigoberto? Rigoberto, ¿hay una palabra para el Centro Unión? No, orgulloso de estar acá, de participar en este campeonato y bajamos, para hacerle mejor. Ya. Saludos para Canis. Toda la vida, para la Virgen de las Nieves. Especial. Ya. A ver, primo. Venga. Este es el camerín de Virgen de las Nieves, ahí está. A ver, con el presidente, a ver, este señor Miranda, ¿qué nos puede decir en este cuarto campeonato de Canis? Ah, bueno, pues, es que ahí ven toda la gente de Canis, casi la mayoría del máster. Ya, todos netos. Y pues, espero pues, que los hijos canesinos estén orgullosos de ver a sus hijos acá y qué más les puedo decir. Ya, nos estamos sumando cada semana, semana más. Suerte, Marcelino. Gracias, tío.
presentación, entonces el desfile de presentación, el desfile de presentación del capitán de Canis, el Inca de Canis, sus acompañantes y sus respectivas payas, baile costumbrista en todos los distritos de nuestra provincia de Bolognesi. Baile tradicional que representa, por cierto, vamos ahí. Perfecto, un aplauso, se merece un aplauso de todos los asistentes para este esfuerzo de la presentación de la delegación de Cádiz, haciendo un esfuerzo inmenso para presentar este número artístico que por cierto...